Hola a todos y bienvenidos al análisis de tres vídeos misteriosos e inquietantes del canal Binding Leaf. Previamente, hemos examinado varias creaciones de este canal, muchas de las cuales revelaban secretos ocultos que expandían la trama. En esta ocasión, seremos testigos de tres vídeos que sugieren elementos siniestros. El primero de ellos, titulado Mario 19, aborda un vídeo relacionado con un juego que fue prohibido para su venta. La descripción está en japonés y advierte a los padres sobre el juego, mencionando que resultó ser un mecanismo de lavado de cerebro para los niños. Este juego fue rápidamente retirado de los medios, instando a los padres a evitar que sus hijos se involucren en algo similar. La advertencia destaca que ciertas personas están aprovechando las franquicias infantiles para promover acciones malévolas, enfatizando la importancia de monitorear las actividades de los niños. La descripción proporcionada sugiere que el juego fue creado con la intención de influir a los niños para realizar acciones inapropiadas, descritas como malévolas en los medios japoneses. El vídeo comienza mostrando el título de un juego modificado de Super Mario Bros., donde el creador utilizó esta franquicia para impactar negativamente en los niños. En particular, el título traducido indica que Mario es capturado por un personaje llamado Martin, presentándose como las aventuras de Martin y Mario, con una de las opciones escritas en japonés que menciona matar. Este inicio podría indicar la presencia de alguien llamado Martin dentro del juego, quien no solo intenta capturar a Mario, sino posiblemente es responsable de influir negativamente en la mente del niño que juega. Inicialmente, el juego parece común, con el personaje avanzando, derrotando enemigos y recogiendo monedas. No obstante, además de presentarse algunos elementos mal creados y errores en la pantalla, el jugador llegará a un punto donde el juego simplemente se le va totalmente el sonido, al estar frente a un Goomba. El entorno se oscurece gradualmente, presentando una extraña entidad frente al personaje principal, lo que lleva a la pantalla a sumergirse en la oscuridad cuando se acerca. Cuando la imagen vuelve a mostrarse, el jugador se encuentra en un nivel oscuro, con varios restos del cuerpo de Goomba flotando. A pesar de que no se distingue claramente el fondo del escenario, se observan elementos como cuchillos sobresalientes, cajas y una figura que parece ser un cuerpo en el vacío. Estos elementos tomarán mayor relevancia hacia el final. La pantalla se oscurece nuevamente tras la aparición distorsionada de Toad, cambiando el escenario abruptamente, con el jugador huyendo de una extraña figura oscura que lo persigue. Las indicaciones muestran que Mario debe escapar y el texto en rosa menciona que es Martin quien lo está persiguiendo. Martin se presenta como una figura similar a una calavera distorsionada, recordando ligeramente al conocido Meat Snake de la serie Vita Carnis. Cuando el jugador cae en un vacío, la pantalla se congela y se transita a otro escenario. Este nuevo entorno muestra únicamente siluetas de personajes y elementos, con un fondo colorido que evoca la imagen de la aurora boreal. La tensa secuencia de persecución cambia súbitamente a una atmósfera aparentemente tranquila, donde el protagonista avanza sin que ninguna amenaza se manifieste durante el trayecto. De manera inesperada, aparece una figura misteriosa y redondeada en el fondo. Más adelante, el protagonista se encuentra nuevamente con la misma entidad encontrada al inicio, identificada como el enigmático personaje Martin. Esta entidad vuelve a oscurecer la pantalla cuando el protagonista se acerca. Tras el regreso de la imagen, se muestra a Martin hablando hacia la pantalla en japonés. La traducción revela un mensaje que dice: nadie te ama, somos emperadores, nosotros somos tú, sabemos lo que es mejor para ti. ¿Qué te dijeron tus padres acerca de instalar algo desconocido? Las cosas serán muy diferentes, amigo mío. Después, aparece un fuerte mensaje junto con la imagen de Mario Bros., mencionando que estas representaciones te piden sinceramente que te suicides. En resumen, la versión modificada del juego parecía alentar a los niños a tomar medidas extremas como acabar con sus propias vidas. Esta sería la razón por la que se mencionaba que aquellos que lo jugaban cometían actos malévolos, lo que explicaría la retirada de esta versión del juego del mercado. Los cuchillos que se mostraban en escenas anteriores probablemente eran una representación visual destinada a influir en la mente de los jugadores, sugiriendo cómo llevar a cabo los actos que el creador del juego tenía en mente. En el clímax, Mario se encuentra en un escenario totalmente rojo, rodeado por siluetas oscuras de personajes y elementos, con Martin en el centro. Con pocas opciones más que saltar, el jugador es testigo de cómo la pantalla se oscurece lentamente, hasta que aparecen mensajes que dicen: gracias Mario, tu ciclo ha terminado, no has salvado a nadie. Luego, el juego regresa a la pantalla de inicio, pero con un cambio en el título,
ahora se muestra como captura de Mao. En Japón, el término Mao se traduce comúnmente como rey demonio o señor demonio. En el contexto de esta historia, parece que Martin está vinculado a este término, y el nuevo título al final del videojuego sugiere que Mao está capturando a los jugadores, haciendo referencia a Mao como Martin y a Mario como el niño que juega. Esto podría explicar por qué inicialmente el juego se titulaba Mario es capturado por Martin. El próximo video, titulado El villano más grande de Kung Fu Panda, es breve pero encierra un tono inquietante. En este fragmento, el protagonista reconocido como Po se encuentra inmerso en la oscuridad, viviendo una pesadilla mientras duerme. Dentro de este entorno onírico, aparece el antagonista de la segunda película, conocido como Lord Shen. Este último cuestiona a Po sobre cómo encontró la paz, insinuando haber sido él quien lo separó de sus padres y de todo, marcando su vida de manera permanente. La frase mencionada por Shen es una referencia a un momento de la película original, cuando es derrotado por Po, quien responde que las cicatrices se curan con el tiempo. Este fragmento se sitúa después del enfrentamiento entre ambos, donde se sugiere que Shen murió en la última confrontación. Es crucial comprender este trasfondo para contextualizar lo ocurrido en este extracto. En el vídeo, Shen hace alusión a que, a pesar de que las heridas de Po puedan sanar, él persistirá en atormentarlo incluso más allá de su propia muerte. Luego de provocar el disgusto de Po, Shen le ofrece algo que aparentemente podría animarlo, pero en lugar de eso, lo sumerge en un sufrimiento, presentándose una imagen en la que parece que el rostro de Po está envuelto en llamas. Posterior a esta escena, Lord Shen advierte que lo mostrado es solo el comienzo. Sin embargo, lamentablemente para él, el final de esta pesadilla llega, ya que Po despertará en cualquier momento, aunque Shen se asegurará de que cada sueño sea un tormento para él. Aunque el vídeo es breve, evidencia que, a pesar del fallecimiento de Lord Shen, quien detestaba a los pandas debido a una profecía, su influencia persiste en atormentar al guerrero dragón. El siguiente vídeo, titulado Informe de noticias sobre copias falsas de Pokémon, narra la trágica historia de un niño fallecido debido a un juego de Pokémon modificado, ocurrido en Japón. La secuencia comienza con un informe noticioso que relata cómo una madre soltera perdió a su único hijo debido a un infame juego de Pokémon, el cual ha sido querido por muchos, pero ha llevado a personas a cometer actos trágicos, como saltar desde balcones. La madre expresó su preocupación por la adicción de su hijo a los juegos de Pokémon, intentando animarlo a reducir su tiempo de juego, pero también buscando respaldar su afición. Tras estos eventos, hubo intentos de contactar a Nintendo y surgió una gran indignación pública. Después, se reveló que el juego adquirido por la madre tenía elementos que Nintendo afirmó no haber implementado en absoluto, como se muestra al iniciar el juego desde donde el niño lo dejó. Aparece una figura que parece un espectro, sorprendida de que el jugador siga presente después de lo sucedido, creyendo aún que se trata del niño fallecido. A pesar de estar en una transmisión televisiva japonesa, el texto se muestra en inglés. La entidad parece molesta, sugiriendo que instó al niño a tomar decisiones extremas que acaben con su vida, y considerando su reapertura del juego como un acto de traición al creer que sigue vivo. Advierte sobre un castigo, y permite al jugador explorar el mapa. Luego, se libera un combate contra Hepburn, la entidad que apareció antes, que convoca a una criatura llamada Der, mientras el jugador invoca a Charizard. El jugador vence fácilmente a Der y a otra invocación llamada Emil. Posteriormente, la entidad invoca a Eluf, quien derrota a Charizard, forzando al jugador a usar a Pikachu. Sin embargo, un error impide que Pikachu lance su ataque, resultando derrotado por el enemigo. Independiente del Pokémon utilizado, todos son derrotados fácilmente. Tras la derrota del último Pokémon, la entidad pide atención a la pantalla y anuncia la reproducción de algo, culminando el vídeo sin poder escuchar el audio. Se sugiere que lo reproducido podría estar relacionado con la muerte del niño, posiblemente una frecuencia de audio que incita a las víctimas a terminar con sus vidas. Esto se transmitía en vivo por televisión japonesa, lo que claramente evidencia que afectó a miles de personas que miraban la transmisión. Esta situación rememora el conocido creepypasta sobre la música del pueblo Lavanda, que provocaba malestar, dolores de cabeza y conductas autodestructivas en niños japoneses que jugaban el juego. Indudablemente,
Esta historia se une a las diversas narrativas de terror en torno a los antiguos juegos de Pokémon. ¡Y listo! Hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.